Bueno, ¿qué tal, queridos alumnos? Soy el profesor Miguel Linares. Ahora voy a hacer la última tarea del curso de... Voy a hacer la última tarea del curso de trigonometría. ¿Está bien? En el primer ejercicio te está pidiendo el área... Te está pidiendo el área sombreada. ¿Está bien? O en otras palabras, el área de la corona circular. ¿Está bien? Ahora, el primer procedimiento es poner la propiedad área es igual a pi radio mayor menos radio menor. ¿Está bien? Segundo paso, vamos a reemplazar. ¿Está bien? Es el de acá vale 15, el grande. ¿Está bien? Y el chico vale 12, 12 al cuadrado. ¿Está bien? Siguiente paso, resolver. 15 al cuadrado, 225. 12 al cuadrado, 144. Resolvemos, sale 81, 81, 81, pi. ¿Está bien? Siguiente ejercicio, te está pidiendo el área del trapecio circular. Si aquí es 12, aquí también es 12. Primer paso, la propiedad, siempre el primer paso de la propiedad es área es igual longitud 1, longitud 2 sobre 2 y todo multiplicado con la distancia. Longitud 1, 45. Longitud 2, 120. Y la distancia vale 12. ¿Está bien? Ahora, simplificamos mitad 1, mitad 6. ¿Qué dice? Entonces, 45 más 120. Todo multiplicado por 6. ¿Está bien? Sumamos, sale 160 y 165. Multiplicamos 5 por 6 sería el número 30. 6 por 6, 36 más 3, 39. Llevo 3. 6 por 1, 6 más 3 que llevas 9. 990 sale el segundo ejercicio. Bueno, eso sería todo. Muchísimas, muchísimas gracias.